festival para nuestros adultos mayores, ya anfitriones de la casa Luis Ventos y Juan Pablo Balbuena, que han venido hoy acompañados por Federico Gutiérrez, quien es responsable del programa de adultos mayores de ANSES a nivel regional. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo estás, Cecilia? Gracias, como siempre. Bueno, cuéntenos, ¿qué están planeando para mañana? Bueno, mañana tenemos el ciclo 2018 del Gran Festival del Adulto Mayor. Vos sabés que mañana van a participar todos los centros de jubilados que integran la Federación de Jubilados Bonaerenses Centro Sur 2, donde vamos a ver todas las disciplinas que se muestran, los ejes en movimiento. Vamos a tener gimnasia, folclore, biodanza, yoga. ¿Y todo eso en cuánto? Cada 10 minutos hay un número distinto. Se están preparando a todo color, con las vestimentas. Bueno, y vos sabés que esto va fusionado al formato de música en vivo. Hay muchísimos sorteos, hay competencia de música. Así que a cada rato vas, suena la bubucela y sale. ¿Y van a cantar también? No, solo baile, pero va a haber duetos, singles, o sea, está bien preparado, muchos premios. La idea es, Cecilia, como siempre, que la pasen bien, que se diviertan, que transpiren, que se abracen. Y qué mejor para nosotros como funcionarios públicos que ver cómo se entretienen entre sus pares, ¿no? Federico, bueno, como decimos siempre, lo más importante de estos encuentros no es solo el decir van, baila, se divierte, es todo lo que rodea a un adulto mayor que hoy está más joven que nunca, con ganas de hacer, y hay que darle espacios. Totalmente. En un contexto en el cual la expectativa de vida es cada vez mayor, tenemos que encontrar distintas instancias para poder seguir disfrutando, seguir celebrando la vida. Y en esta oportunidad, como responsable nacional del programa Adultos Mayores de ANSES, vengo a acompañar esta iniciativa que se desarrolla acá en la ciudad de Tandil y que para nosotros es como un modelo que nos gustaría empezar a implementar también en otras ciudades. De ahí el reconocimiento a todo el equipo, tanto de ANSES como de PAMI, de la UNICEN, trabajando en forma conjunta. Esos esquemas en los cuales distintos trabajan juntos para nosotros son sumamente positivos. Bueno, Luis y... Sí, anunciar que dónde, porque claro. Federico y Juan Pablo contaron detalles de lo que tanto bien decías vos, hablamos cuando estamos de visita en la ciudad, pero básicamente mañana a las 4 de la tarde, una hora antes que habitualmente, comenzamos la ceremonia central con todo lo que contamos que va a haber. La verdad, lo decimos siempre, nos regaló el trabajo y el país esta posibilidad de tener una responsabilidad con los adultos mayores, y sinceramente uno llegó a este lugar sin muchas veces pensar que podía ser un espacio donde iba a trabajar los próximos años. Hoy lo estamos disfrutando muchísimo y nos llenan de alegría, porque en realidad encontrás algo poco frecuente hoy, que es esto de la gratitud, que vos, claro, te encontrás con los abrazos. Juan Pablo hablaba de la transpiración, yo digo, bueno, la hidratación también. Claro. Mañana, yo me ocupo del agua, soy el aguatero. ¿Sí? Mientras todos se están transpirando, nosotros... Tome jugo. Así que bueno, básicamente mañana a las 16 los esperamos en el Centro Cultural Universitario, Yrigoyen 662. Van a estar presentes muchas delegaciones de la zona, así que también eso es impactante. Y es cada vez, bien lo decía Federico, es tan maravilloso como se extiende la vida y la calidad que tienen, que nosotros tenemos como organismo... Hay que apuntar a eso. Como organismo del Estado, claro, y como universidad tenemos que ser el soporte para que eso pueda pasar. Y esto que ha ido cambiando en los últimos años, ¿no? Que hoy ya ves una persona que es hasta... Uno hasta le da cosa decirle adulto mayor, porque no sabes cómo... Yo le digo, mis jóvenes de la tercera edad, porque no sabes cómo decirles. La verdad que tienen una pasión por lo que hacen, disfrutan, te enseñan a esto, a disfrutar cada minuto de la vida. Uno se hace problema a veces por cosas superfluas y ellos te dan el cachetazo de que hay que valorar otras cosas. Y esto lo valoran, ¿no? Absolutamente. Vos ves en las propias expresiones, ¿no? Ellos lo viven con mucha alegría. Cuando nosotros les proponemos este tipo de formatos, realmente lo disfrutan, se integran,
participan, interactúan, se generan vínculos, Cecilia, que es tan importante a esta edad, ¿no? Claro. Entre los centros de jubilados, entre las distintas geografías, entre los distintos espacios de referencia en tercera edad, todos realmente saltan, se divierten. Y la persona que está sola va una vez a un encuentro y ya deja de estar sola. Y que además es la peor enfermedad de todas hoy, la adulto mayor, es la soledad. Exacto. Es lo que más tenemos que combatir. Exactamente. Bueno, Federico, van a venir de todos lados. ¿Cómo está planeado? Tenemos de los centros de jubilados acá de Tandil y de ciudades de los que pertenecen a nuestra federación de jubilados. Bueno, en ese centro sur 2, que tenemos a Rauch, tenemos a Ayacucho, tenemos a María Ignacia Vela, tenemos a Gardey, con representaciones. Ya están preparándose, ya tienen todo listo para venir mañana. Identificación, sí, disfraces, así que la idea es pasarla muy bien, por eso invitamos a la familia de los adultos mayores a que se acerquen, a que participen, y la consigna es que la pasen bien. Bien, entonces recordemos, mañana... Así es, a las 16, o a partir de las 16, Centro Cultural Universitario, para disfrutar de todos los trabajos, los talleres de Centro de Jubilados, de la Universidad, de ANSES, de PAMI, también, obviamente, lo que nunca falta, las bandas musicales, claro, el cierre con los tapitas, bueno, todo lo que habitualmente es parte de lo que compartimos con los adultos mayores, y por supuesto hasta las 20, a puertas abiertas, gratuito, sin ningún tipo de costo, así que solamente con ganas de disfrutar. Gracias, chicos. Entonces mañana todos a participar de este gran festival del adulto mayor.